sober minds. Yeah. Listen. Look. Y'all don't take no fucking Percocets. Molly Percocets. No ecstasy, promethazine, no lean, no purple mess. No dirty Sprite, but bitch, I got that Kyrie Irving step. If you don't think that I'm the shit, it's just cause you ain't heard me yet. I'm about to put my mask on. My mask on. Stick all these industry niggas up until the cash gone. I know you half in a moment, but that shit don't last long. I know you wasn't expecting this shit, but you asked for it. I'm about to grab niggas by the throat. I'm about to crash Lil Yachty boat. I'm about to drag niggas by the car. Stick out your trash, sit it by the door. Shit, I got the mask on me, I'm about to go. I hate when niggas act. Muy buenos días, chicos, bienvenidos un día más al canal, que además estreno ángulo de cámara, me la he puesto ahí arriba con el trípode, a ver qué tal, si os mola, si nos mola, hacérmelo saber si os mola más este ángulo que el otro, que era como además a lo mejor un poquito más guarro. He cambiado el objetivo también, no sé, dadme vuestra opinión, a ver qué os parece. ¿Qué os traigo para hoy? Hoy os traigo un vídeo un poquito distinto, un preguntas y respuestas que hice por Instagram. Puse una historia con el recuadrito de preguntas para que vosotros me hicierais las preguntas que quisierais, desde el ámbito deportivo, personal o lo que más os apeteciera saber sobre mí o que respondiera, ¿vale? Entonces, aquí lo traigo, ha habido unas 300 preguntas, es una santa locura, he hecho pantallazo de absolutamente todo, me caben 8 en cada pantallazo. Iré pasando e intentaré responder el máximo posible sin enrollarme mucho. No quiero responder 300, quiero responder 30 como mucho. Vamos a intentar ir un poquito ligero, si no el vídeo va a ser una santa soba, que no se lo va a comer ni Dios, ¿vale? Un vídeo de 12-15 minutos, estupendo, respondiendo unas cuantas preguntas, y veremos si mola para hacer una parte 2, chicos, ¿vale? Entonces, antes de empezar con ello, recordaros que os agradezco mucho si dejáis algo de apoyo al canal, dejar vuestro like, suscribiros, es gratis y a mí me ayuda mucho, ¿vale, chicos? Entonces, al lío, vamos a ello. Bien, las preguntas vamos a ponerlas anónimas. Espero que mi editor me ponga la pregunta por un lado o por el otro, ¿vale? Que la podáis ver, pero con nombre tachado, porque habrá preguntas chungas, porque no las he visto todas ni mucho menos, pero siempre me preguntáis cosas chungas, entonces igual nos interesa que sepamos el resto quiénes sois. A ver, al lío, vamos un poquito rápido. ¿Cuándo es recomendable tomar creatina? Como siempre digo, lo ideal de una creatina, por ejemplo, monohidratada, es combinarla. La puedes meter en cualquier parte del día, realmente no hay una diferencia significativa, pero lo ideal sería que lo metieras con una fuente de carbohidratos, por ejemplo, con algún tipo de ciclostrina en el protocolo perientrenamiento. Sería lo mejor, ¿vale? Buenos días, tengo una barra disco, una multistación, algún consejo para press, sea hambre, mancuerna, no te entiendo, esta no la ponemos. Vale, esta me gusta. Planificación inicial de tus clientes, perder grasa, ¿cuál es el primer paso que das? Absolutamente con todos mis atletas. No me gusta llamar clientes, con todos mis atletas, el primer paso que sigo es acondicionar su físico, ¿vale? Acondicionar su físico, reducir su nivel de grasa por factores obvios o razones obvias, llevarlos a una condición física relativamente buena, entre el 8 y 10% de grasa, incluso un poquito menos si se puede, ¿vale? Y ya de ahí es donde empezamos a trabajar. Cualquier atleta que me venga por encima un 10-9% de grasa, le voy a apretar. Es muy raro el atleta que me viene con una condición lo suficientemente buena, típico chico así muy, muy delgadito, que simplemente tienes que darle comida y tira solo, o un atleta ya de cierto nivel que viene otro preparador. Generalmente la gente viene con tantos con índices grasos por encima de lo que me gustan para trabajar. Entonces lo primero, limpiarles, seas quien seas, y ya de ahí empezamos a hablar de meter carne. ¿Recomiendas los EAS intraentreno en volumen? Rotundo sí, siempre, ¿vale? EAS y lucina, por ejemplo, sería lo ideal de cara a la parte de tus aminoácidos. Objetivo competitivo de cara a la próxima temporada, deseando verte en tarima, gordo. Mi objetivo competitivo era noviembre, ¿vale? Final de octubre-noviembre, Rumanía Pro, en Alemania el Denis James Classic y en Italia el Padova, ¿vale? Los tres campeonatos son campeonatos profesionales de la IFBB Pro League. ¿Qué pasa? A priori yo tengo un contrato, no lo firmo todo el día, pero tengo un contrato para ir a esas competiciones, porque en la Pro League tienes que firmar un contrato antes de competir. Pero con esta puta mierda, el confinamiento, el coronavirus, todas las competiciones que se están aplazando, se están moviendo, nosotros nos podemos preparar porque estamos entrenando en casa a saber qué va a pasar. Entonces, si puedo salir, salgo ahí, pero lo que quiero seguro es conseguir entre 2020 y 2021 los puntos suficientes o el pase directo, si suena la flauta, para competir en la Olimpia de 2021. ¿Qué tinte usas para competir? Siempre utilizo el Top Tan, ¿vale? Sin duda alguna me parece el tinte que da un mejor color, se da muchísimo más fácil, porque hay unos tintes que al final, si no te esfolias bien, la vas a cagar siempre, pero el Top Tan es relativamente fácil de dar porque es muy líquido y muy alcohólico. Por lo tanto, es el tinte más fácil de dar para la gente que somos torpe, por así decirlo, porque al final es dar capa, 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 capa,
tienes que dar muchas capas para tintarte y si te está haciendo algo mal, te das cuenta. Pregunta típica. ¿Has usado quimilla? Me lío, me pones nervioso. Pregunta típica. ¿Has usado algún tipo de química? Y si es así, tu experiencia. No, por supuesto, soy un atleta 100% natural, homologado por el real organismo de Instagram, que me puse, o me pondré en la biografía, atleta natural. Y si pone atleta natural en Instagram, soy natural. Dejadme en comentarios el hateo. ¿Cuánto te mide tu miembro? Poco, muy poco. Es una especie de cacahuete, más o menos, para que os hagáis la idea. Si trabajo en la obra 8 horas seguidas, con el gasto que ello conlleva, ¿cuándo meter creatina? Cuando te sea más cómodo. Si te es más cómodo el desayuno. Si te es cómodo la comida 5, la comida 5. Si te es cómodo el protocolo preentrenamiento, una fuente de carbohidratos, lo metes ahí, donde te dé la gana. ¿Qué opinas de las arcas de Noé para meter a los asintomáticos del coronoides? No lo he oído, la verdad, pero es que vete a saber. Por lo menos en España, si no están haciendo teses a ni Dios, ¿cómo sabes que eres un asintomático? Porque si eres un asintomático, no tienes síntomas, encima no te van a hacer la prueba, porque no se van a gastar dinero contigo en hacer una prueba, entonces que lo cogen a voleo. Opino mal, fijo. ¿Cómo entrenar de forma breve pero efectiva, con mucha intensidad? Entrenador Pi, uno muy famoso por las redes sociales, ¿crees que es natural? Y una pista, es muy carbofóbico y si consumes carbohidratos por la noche se transforman en grasa. ¿Crees que es natural? Yo creo que consume insulina, pero solo durante el día. Sí, para dar las razones que dan de por qué los carbohidratos se transforman en grasa por la noche, seguramente haya consumido algún tipo de insulina sin ser diabético y haya producido algún tipo de lesión por una hiperglucemia o coma diabético. Vete a saber. No sé de qué hablamos. Siguiente pregunta. ¿Te levantas palote? Sí, siempre, es maravilloso, absolutamente siempre. Igual tienes algún día malo, pero siempre, en general. ¿Cómo haces para poder aguantar a tu novia? Es una cosa que vosotros veis, pero ¿cómo hace ella para aguantarme a mí? Que eso también, ojito. ¿Qué deportes hacías antes del culturismo? ¿Cómo se te daba el deporte que hacías? Joder, he hecho de todo. He hecho fútbol, era malísimo. He hecho pelota vasca, era del montón. He hecho tenis, que me gustaba mucho, era del montón. Creía que era bueno, pero era del montón. Perdía más que ganaba, entonces era más tirando a malo. He hecho atletismo, he sido muy bueno, especialidad en lanzamientos. He competido a nivel de campeonatos de España y demás. He hecho tercero en un campeonato de España. En clubes también he competido, o sea, he sido relativamente bueno. Y ahora hago lo que hago. Entonces básicamente eso. Y no sé si he hecho algún deporte por ahí suelto más, que seguramente, pero nada a destacar realmente. Suplementos básicos indispensables para mejorar la sensación de cansancio. El descanso, ¿vale? El descanso y el no freírte entrenando. Realmente suplementos, si no tienes ningún tipo de carencia a nivel de, por ejemplo, tienes al final, lo diré, con algún tipo de anemia, hierro bajo, lo que sea, lo podemos entender, pero bueno, de una persona sana no debiera. Si estaba en medio de un ciclo, ¿me conviene cortar y descansar o seguir con el ciclo? De arginina. A ver qué cojones estás contando. Si estaba en medio de un ciclo, ¿me conviene cortar y descansar o seguir con el ciclo? De arginina. O sea, un ciclo de arginina. A lo que quieras con ella, que te digo. Es un puto aminoácido. Pensaba que era una pregunta interesante. ¿Tienes sostenido algún problema articular? Realmente no, entreno con bastante cuidado. A ver, no, sí he tenido, pero graves no, ¿vale? Y por ejemplo, las muñequeras las tengo flojas, tengo que tener cuidado con ellas, entrenar con muñequeras. Sí he tenido alguna lesión puntual, pero realmente nada grave a nivel articular que me impida que haya requerido de una rehabilitación, de una operación o similar. ¿Se puede decir que la temporada 2020 del culturismo en general se da por perdida? A ver, igual a final de año tenemos algo. Pero viendo cómo viene el otoño, que seguramente se habla de que nos podemos comer una segunda ola, yo no confiaré mucho en ella. Yo estoy verlas venir. Igual podemos competir la segunda temporada. Yo, por ejemplo, quiero competir esa temporada. Igual no realmente. Es que vamos totalmente a ciegas. Es una putada, en verdad. ¿A quién se le ocurrió comprar a Pluto? se le ocurrió comprarlo a mi ex. De hecho, lo compró ella. ¿Cómo conociste a tu novia? De esto que tú vas por Instagram, que empiezas en un perfil, sigues por otro y de repente te aparece un cañón y decides lanzar la caña, la cibercaña por Instagram,
fue así realmente, pues por Instagram, que es mejor que el Tinder. ¿Cómo vencerías un TCA en su inicio? Lo primero que haría es contárselo a alguien, ¿vale? A alguien cercano, el que tenga confianza, porque tú solo, si te avergüenzas de ello, no lo vas a solucionar, seguramente lo vais a llevar a peor. Lo primero que haría, según estoy viendo síntomas de un inicio de un TCA, es contárselo a una persona de confianza. Y que esa persona de confianza me ayude, me supervise y me vigile. ¿Por qué Sprite y no agua? No es Sprite, es 7-Up. Me gusta más, el Sprite no me gusta. Cero sin azúcares, agua también bebo, no jodas, pero porque me toma un vaso o dos de Sprite al día realmente no pasa nada. Bebo más agua que Sprite. ¿Cuánto margen de kilogramo tienes ahora de amateur a profesional en cada talla? Para mi estatura, para 1,72 m, tengo es más, más 4 kilos. Era de 83 kilos, he subido 87 kilos, más 4 kilos. Rápate la bola, ¿te atreverías? Sí, hay una porra abierta de los directos de Instagram. Si en un directo llegamos a 600 viewers, en un momento dado, me rapo la bola al cero. Espero que no lleguemos. Todavía estamos por los 300 habituales. Estamos haciendo. ¿Cuántas kilocalorías de más y de menos en definición y en volumen? Realmente, mientras haya superávit o haya déficit, es más que suficiente. Al final, si tienes un superávit muy ajustado, el hecho de andar algo más en un día, tener más actividad, ya te lo va a joder. Y el déficit, más de lo mismo. Si tienes un déficit muy, muy, muy ajustado, se suele hablar de 300 calorías arriba o abajo, pero es que es algo tan personal, que no me mojaría con ello. Desde luego, hay atletas que trabajan 1000 calorías por encima de un punto considerado normocalórico, por los diferentes factores que pueden tener a lo largo de una semana, que pueden influenciar en su balance calórico, o realmente en el que acumulen peso o no, y al contrario, el mismo. ¿Elevaciones laterales de hombro, codos 90 grados o estirados? ¿Cuál mejor diferencia? Ni una ni la otra. A ver, no me gustan ni los brazos completamente estirados, ni me gustan los codos en 90 grados, porque no tiene ningún tipo de lógica. Pero realmente busco un punto medio. No sabría decirte el ángulo. Un punto medio. TRX es bueno, más de lo mismo. Menos es nada. Si no tienes pesas, haz un TRX. ¿Te conformas con llegar a ser pro? ¿Tienes algún objetivo más grande en mente? Me conformo con ser pro. Me conformo con llegar a pro, porque la liga profesional, vosotros sabéis lo que hay, es gente que vive por y para, es gente que realmente su trabajo es esto, que puede permitírselo, son privilegiados genéticos, es gente que tiene contratos muy fuertes detrás, que les permiten prepararse bien. La liga profesional es muy, muy, muy dura y hay muchísimo nivel, no tiene nada que ver con lo que vemos a nivel amateur, entonces me conformo con ello. Voy a pelear, voy a intentar hacer algo en la liga profesional, por supuesto. Sí, voy a intentar clasificar para el Olimpia, voy a intentar pisar el Olimpia. Pero ya de ahí tampoco aspira demasiado más. Te puedes pegar una sorpresa, pero bueno, hay que ser un poquito realista con las posibilidades de cada uno. Mantener la masa muscular en confinamiento con recursos limitados. Entrena, me refiero. Yo tengo tres putas gomas en mi casa, que las habéis visto. Tenéis 5 vídeos de todos los entrenamientos de cómo entrenar con gomas, realmente. Eso, y si comes bien, es más que suficiente para mantener tu masa muscular. Y en confinamiento, que llevamos un mes o mes y algo, creo, un mes más o menos, he perdido 1,5 kilos, tampoco he perdido tanto, y un poquito más blando, pero bueno, más o menos aguantas el tipo. No deberías por qué sacrificar masa muscular, mientras no es lo mismo mejorar, no es lo mismo estar en un punto y querer mejorar que estar en un punto y mantenerlo. O sea, el trabajo para mantener un punto es muchísimo menor que el trabajo para romper un punto y conseguir un punto superior donde nunca has estado. Puede ser bien condición, puede ser bien tamaño o masa muscular. ¿Edad con la que empezaste a entrenar? Deporte en general, 12-13 años, en el gimnasio a los 16. Perdona por la petada, pero un saludo, eres un grande. ¿Cómo le dijiste a tus padres que tomabas chuches? ¿Cuándo tomaste la decisión de hacerlo? No se lo dije, me pillaron, que realmente es peor. ¿Cómo controlar la manera de no aumentar el 30% de grasa ahora en cuarentena? Realmente es relativamente sencillo. Al final, adaptando tu dieta, tienes que ser consciente. Ahora en cuarentena, yo lo expliqué también en otro vídeo de YouTube. La conclusión que he llegado es que al final la intensidad de entrenamiento cae, por lo tanto la frecuencia y el volumen de entrenamiento incluso puede subir. Tenemos que controlar la alimentación y calculando
cuántas calorías dejamos de quemar o cuánto disminuye nuestra parte, donde nuestro punto normocalórico, cuántas calorías baja para abajo, en función de la actividad que tenemos al día, comenzamos con un poquito más de cardio y ya está. Pero básicamente, entrena más, porque puedes entrenar más para recuperarte más, porque la intensidad es menor, haz cardio diario y controla tu alimentación, realmente es súper fácil. ¿De dónde salió Pluto? ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es su historia la primera vez que lo viste? Pues Pluto, fuimos a por él. Buah, no me acuerdo, pero bajamos casi hasta Madrid a por él. Nos lo vendía un criador que no me acuerdo ni de dónde era. Y era el perro más loco que tenía. Yo me acuerdo que nos enviaba vídeos al WhatsApp de la camada, porque no te vas a mover a hacer 400 o 500 kilómetros sin saber lo que vas a comprar. Y era el perro más loco de la camada, el que más mordía a todos en las orejas, les puteaba a todos. Cuando le cogía al criador, se lo comía entero. Y dije, quiero este. Y así fue. Hicimos 500 kilómetros, o 400, lo que sea, lo cogimos. Y de vuelta a casa. Y nada, chicos, creo que no me voy a enrollar más. He respondido unas cuantas preguntas, no sé cuántas, creo que han sido unas 30, por decir algo más o menos. Está guay, han ido rápido. Espero que no sea una soba, un vídeo de 10 minutos. Que os mole y hacerme saber si queréis otro vídeo del estilo, con qué tipo de preguntas, ¿vale? Si queréis más preguntas tipo deportivas, como nos han hecho, más tipo personales, dejadmelo saber en los comentarios y nos vemos en la próxima. Un saludo.